Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hacer una cata un poquito diferente a la que hacemos habitualmente. Vamos a comparar estos tres jeans, a pedido de varios seguidores, a comparar estos tres jeans de la misma destilería y de diferente precio, ¿sí? Hablamos de jean MG, jean Masters Jean y Le Tribut. Los tres son de la destilería MG, una destilería que está situada muy cerca de Barcelona, en España. Es una destilería bastante antigua, tiene data de 1835. Como característica principal es que le pertenece a una sola familia. Ellos ya tienen destilerías por todos lados, creo que tienen una en Cuba, tienen una en Bilbao. Es una empresa bastante grande en España, bastante potente. Además de estos jeans, hace otras cosas, hace tónicas de Tribut, hace otros destilados como mezcal. Y bueno, lo lindo de esto es ver cómo la misma destilería encara sus productos de manera diferente, si según el precio. Este es el más barato, este le sigue, el de Tribut es el más caro. Y con envases diferentes, ¿sí? Empezamos por Gin MG. Gin MG es un gin bastante económico, se consigue en Argentina. Lo bueno de MG es que es una botella bastante antigua, si bien la fueron modificando, sigue siendo la misma de antes. Es un gin bastante clásico, ellos lo anuncian como un gin sin mucha vuelta, pero contundente y con muy buena calidad. Recordemos que MG hace su propio alcohol, tiene sus propios campos, cultiva su propio cereal y de esa forma destila sus propios jeans. Bueno, seguimos con Master Jean. Master Jean es la segunda categoría de jeans de esta destilería. Es una botella muy diferente, ya tiene un poquito más de valor, más pesada, mejor vidrio, azul. Sigue teniendo rosca. Y la diferencia con MG es que este gin tiene enebro, coriandro y cardamomo. Pausa. Los tres tienen poco botánico, ¿sí? MG tiene enebro y algo de raíz y no tiene muchas más cosas. Es un gin muy clásico. Master Gin, la diferencia que tiene es que tiene enebro, coriandro y cardamomo. Y además tienen un agregado de un macerado cítrico de limón y naranja que lo tienen macerando por 40 días en alcohol. Eso lo destilan y se lo agregan, hace un blend con el destilado nuevo. Y eso es lo que hace Master Gin. En cambio, Le Tribut es un gin un poquitito más complejo, empezando por la botella. Es una botella que parece una botella de perfume. Debe ser una de las botellas más lindas que hay en el mercado. Una tapa que parece un misil, es pesada, grande. Es una botella grosa esta. Botánicos tiene... Ya dijimos, la diferencia con Le Tribut. Le Tribut es un gin puramente cítrico, pero de cítrico nivel dios, diría. Tiene enebro y tiene lima, lemongrass, kumquat, mandarina, pomelo, limón y naranja. ¿Escucharon bien, no? Enebro, lima, naranja, pomelo, mandarina, kumquat, que es un cítrico, y lemongrass. Me parece que no les quedó ningún cítrico por agregar. Así que, bueno, claramente nos vamos a esperar. Vemos que los tres tienen un perfil bastante parecido. MG se inclina más a un perfil más clásico. Y estos dos rondan lo cítrico. El Masters, porque tiene coriandro, que aporta un poquito de cítrico. Y también tiene ese macerado en 40 días de limón y naranja. Y el Etibut es un cítrico de acá a la China. Así que bueno, vamos a servirlos en tres copitas de degustación. Hoy vamos a hacer un poquito diferente. Vamos a poner una medida de MG acá. Una medida de Masters en el del medio. Y finalizamos con la medida del Etibut. No me acuerdo bien los precios. El MG debe estar en 2.000 pesos, un poquito menos. El Etibut sí debe estar en 7.000 pesos. Bueno, acá tenemos los tres. Vamos a empezar por el MG. El MG tiene un olor clásico, no tiene mucha magia, pero sí es rotundo, contundente. Tiene una fuerza de enebro grosa, ¿eh? A ver. Perfecto. Enebro, un poquito de raíz, nada de mágico, pero está muy, muy... Vamos a tomar un poquito de agua. Vamos con el Masters. Claro, el Masters ya
tiene un perfume diferente. ¿Qué diferencia cuando el cardamomo lo ponen bien balanceado? Que es lo que a veces pasa con los jeans argentinos que intentan distinguirse por algo y lo sobrecargan en botánicos. Este tiene enebro, se siente el cardamomo y un toquecito. Vamos a probarlo. Tiene ese back cítrico espectacular. Bastante dulzón, pero es muy sutil el cítrico. Este no tiene nada, este sí se siente ahí. No podría distinguir la diferencia entre el macerado ese que tiene, pero sí se siente ese back cítrico. Vamos con el agüita. Y vamos a probar el Le Tribut, que para mí es el mejor. Bueno, esto es... Oh, este gin es espectacular, el aroma que tiene cítrico. Es... Pero no está desbalanceado. Tiene un balance perfecto. Es una armonía cítrica espectacular. Oye, se siente la lima, se siente la mandarina, se siente el limón. En cambio, vos agarrás, por ejemplo, el Tanqueray Rampur y es una patada de lima en la cabeza. Este no. Está bien balanceado y logro distinguir dos o tres cítricos seguro. Vamos a probarlo. Eso. Este es uno de mis gins preferidos. Yo siempre me olvido de mencionarlo. Siempre hablo de Monkey, hablo de Nordés. Este gin es espectacular. Al que le gusta el gin cítrico, es espectacular. Vamos a ponerle tónica a ver qué podemos agregar de cada uno, ¿sí? Tenemos el MG, tenemos el Master y tenemos el Le Tribut. Los tres españoles, los tres de la destilería MG. Bueno, claramente la tónica enseguida refuerza cualquier bondad que tenga el gin para mí. Bueno, gusto a gin tonic clásico, un gin que no falla, que no pretende ser más de lo que es, sólido en el enebro, sólido en el sabor a cereal, tiene buena presencia de raíces y está muy bien realmente. Vamos con el Masters. Ya el Masters acomoda un poquitito una brisa cítrica. El Master se siente ya una presencia cítrica sutil, balanceada, pero no fuerte. Está muy bien, es un gin cítrico que a mí me gusta mucho. Y para terminar con el Le Tribut, que sería la estrella de la destilería para mí, ya el olor que tiene cítrico es... Pero no es como un limoncello, que vos le sentís el olor cítrico y es una bomba. Acá está, como lo dije antes, balanceado, compacto, en buena presentación de cítricos, donde se distinguen cada uno de ellos. Vamos a probarlo. El Le Tribut es un gin para tomar todo el día. Así nomás le digo. Es espectacular. Realmente es espectacular. Realmente creo que los tres gins son muy buenos. La destilería, evidentemente, tiene mucha experiencia destilando. No nos olvidemos que son casi 200 años, 190 años destilando. Es un montón eso, chicos. Es un montón. Armando los tres productos de buena calidad en distintos segmentos. El gin clásico, el gin toque cítrico, con alguna magia de maceración, y el gin Le Tribut, que es una bomba de cítricos. Realmente los recomiendo los tres. Si yo tuviese que elegir uno, me quedaría con Le Tribut, porque me encanta, lo tomaría toda una tarde. Es un gin que no te cansás. Es un gin fácil de tomar. Al que le gusta el gin cítrico, este es el que tienen que probar. No tiene nada mágico floral, no tiene nada raro, pero sí tiene
una buena presencia de Nebro y una presencia absoluta, cíntrica, sin ninguna discusión. Así que bueno, gracias por seguirme y nos vemos la próxima. 7, 7, 15, 15.